preparan el camino del Señor, preparan el camino del Señor. Buen día para todos. Buenos días, Padre. Vamos a darle gracias al Señor por este día que nos concede nuevamente en las labores y acciones que realizamos, para que coloquemos cada una de nuestras intenciones por las cuales celebramos dignamente la Santa Eucaristía. Vamos a orar por todas las almas del purgatorio. Vamos a orar también por Rubén, Alicia y David Barrera, por Jovina Quinto, Francisco Márquez, Nicolás y Rafaela Ordaz, Genaro Rico y Marta Heredia, por las intenciones de José Mero y García, y también por cada una de las intenciones que ustedes traen hoy a esta celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de participar dignamente de estos sagrados misterios, abramos nuestro corazón a Dios pidiéndole perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga siempre misericordia de nosotros, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu divino poder dispongas nuestros corazones, a fin de que al venir tu Hijo Jesucristo nos encuentre preparados para tomar parte en el banquete de la vida eterna y merezcamos recibir de Él mismo el alimento celestial, el que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar atentamente el mensaje de la palabra del Señor. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocémonos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial: habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor toda la vida.
Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tú mismo me preparas la mesa. A despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por los años sin término. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ya viene el Señor para salvar a su pueblo. Dichosos los que están preparados para salir a su encuentro. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿de dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Y Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados y, habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso cómo la palabra del Señor nos invita a que nosotros nos adentremos en la experiencia que el Señor quiere que compartamos con esas mismas palabras, como nos describe el profeta Isaías en un anuncio y una invitación optimista. Mire cómo hoy que vivimos en un mundo lleno de desesperanzas, de angustias, de problemas, de situaciones complicadas, y el Señor nos sigue invitando a que vivamos siempre en la confianza y en la esperanza de Él, porque Él es el que puede cambiar nuestra tristeza en alegría. Él es el que puede hacer de los momentos difíciles
momentos de paz, momentos de consuelo, momentos de ánimo en medio de tantas situaciones. Y es así como esta hermosa lectura del profeta, que ustedes me han escuchado, que es el profeta de la esperanza. Mire cómo el profeta anuncia acontecimientos que sabe con claridad que se van a ir dando y empieza a preparar al pueblo, especialmente para los acontecimientos del Mesías. Tantos siglos antes, ya Isaías animaba al pueblo y lo motivaba para que siguiera caminando siempre con la esperanza y siempre con la alegría de que lo que el Señor nos dice, Él no lo cumple, a diferencia nuestra. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero muchas veces, no más en la realidad concreta, en las cosas del momento, decimos una cosa y resultamos haciendo otras. Por eso, qué interesante cómo nos muestra la victoria del Señor, especialmente a través de una invitación que le hace al pueblo allí en el monte Sion. Y es a través de un manjar, a través de una fiesta, a través de una comunión de hermanos, como igual quiere el Señor que también eso se comparta en la experiencia que nosotros, gracias a Él, tenemos. Por eso lo está describiendo especialmente de que ya se nos ha dado las primicias, ya se nos ha dado la enseñanza, ya se nos ha dado la motivación para que nosotros lo empecemos a vivir. Pero aún todavía eso no se ha cumplido. No porque Dios no lo haya cumplido, sino porque nosotros somos los que los tenemos que cumplir y lo tenemos que realizar siempre en la experiencia que estamos compartiendo y viviendo también como pueblo de Dios, elegidos en el Señor para vivir esa experiencia, ese gozo, esa alegría de celebrar, de compartir la fiesta del Señor, no solamente aquí en la tierra, sino con el anhelo de también vivirla cuando seamos todos llamados a compartirla en el cielo. Por eso estamos muy lejos todavía de la experiencia del Señor. Y es eso lo que el Señor nos va describiendo y nos va mostrando. Al final de los tiempos no quiere ver a nadie llorando, no quiere ver igual con lágrimas en los ojos a nadie. Igual quiere acabar la violencia, quiere acabar la opresión, quiere acabar la tristeza que hay en la historia concreta del mundo. Porque quienes son los que verdaderamente hacen cosas tristes, especialmente para los demás, el mismo hombre, nosotros mismos. Cuando hablamos del mundo no es la creación, porque la creación Dios la hizo perfecta, Dios la hizo para que nosotros nos hacíamos de ella, para que nosotros la administremos. ¿Y qué está haciendo el hombre a quien se le encomendó esta gran obra de Dios? Destruyéndola. Y por eso el hombre quiere destruir al mismo hombre. Y por eso el hombre se siente muchas veces con el poder de querer pasar por los más débiles, por los más pobres, por los más indefensos, imponiéndole cargas que ni él mismo puede soportar, pero sí nos encanta, nos gusta hacer lo que el mal siempre está haciendo, instigando, inventando, haciendo cosas tristes en la vida de los demás. Y es eso lo que el Señor hoy nos está igual invitando, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos ayuda a entender el profeta cuáles son los planes de Dios, qué es lo que quiere el Señor para nuestras vidas, desde el principio hasta el final, porque sabe que un día llegaremos a un final temporal, a un final de esta experiencia que compartimos en el mundo. Sabe que nuestra vida no es plena y realizada en las acciones temporales, hasta cuando verdaderamente nosotros entendamos que viviendo con Él en el camino y en la esperanza, tenemos verdaderamente la alegría y la felicidad que no tiene límites, porque en Él estará
la plenitud eterna. Por eso, qué hermoso como lo decíamos también con el Salmo, con el cual respondíamos: habitaré en la casa del Señor todos los días de mi vida. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Esa es la alegría que el Señor quiere que nosotros celebremos, que nosotros compartamos, pero estamos más bien anclados a experiencias tristes, y por eso, así como vivimos, así mismo es lo que anunciamos, es lo que compartimos y es lo que le transmitimos muchas veces a los demás. Qué triste este mundo, qué difícil entender a los otros, mire cómo igual nos tratamos, mire cómo igual vivimos, mire cómo se presentan injusticias, mire cómo. Y por eso el Señor nos está invitando, nos está diciendo: vengan a mí, ustedes que andan cansados, desesperados, aburridos, tristes, para que en mí encuentren consuelo, para que en mí encuentren alegría y sean capaces también de transmitírsela y compartírsela a los que tienen a su lado. Pero si nosotros somos los primeros que en el Señor no creemos, en el Señor no confiamos, en el Señor no caminamos verdaderamente en la experiencia de hacer de nuestras vidas alegría y gozo, ¿será que sí le vamos a poder contagiar ánimos y alegrías a los demás para que encuentren verdaderamente el camino del Señor y lo alaben y lo glorifiquen y le den gracias por todas las cosas que de Él hemos recibido? Qué hermoso cómo la palabra del Señor nos invita a prolongar esa perspectiva. El pastor que es Dios nos llevará siempre por pastos verdes, nos reparará siempre nuestras fuerzas, nos conducirá para que bebamos de las fuentes tranquilas, nos ofrece su protección contra los peligros que sabe que están siempre en el camino, porque Él no nos dijo que la vida era color de rosa. No nos dijo: tranquilo, que en el camino no se le va a presentar absolutamente nada. Todo lo que usted quiera se va a cumplir. Todo lo que usted desee lo va a tener. Todo lo que usted viva igual no va a tener ningún inconveniente. Nunca nos dijo eso. Sepan que en el camino se van a encontrar con piedras. Sepan que en el camino se van a encontrar con espinos. Sepan que en el camino va a haber muchas dificultades. Pero si ustedes aprenden de mí, igual van a poderlas, igual superar, van a poderlas vivir sin estar anclados a las mismas situaciones y a los mismos sufrimientos y dolores de aquellos que se los quieren causar y se los quieren hacer mantener ahí por el resto de sus vidas. Y ojalá nosotros, a través de este mensaje, vayamos entendiendo lo que el Señor quiere que nosotros compartamos. Y por eso Jesucristo es el mejor ejemplo, igual que se ha cumplido en las promesas del profeta Isaías. Con Él ha llegado la plenitud de los tiempos. Por eso este texto de Isaías se conoce también como el Apocalipsis de Isaías. Nos revela lo que será nuestras vidas si nos mantenemos fieles siempre al Señor. Aunque tú seas infiel, Dios nunca nos será infiel, porque Dios es fiel a sus promesas, porque Dios sí cumple lo que nos ha prometido y nos ha dicho: te esperaré, caminaré y viviré siempre para que cuentes las maravillas que el Señor ha hecho siempre en tu vida. Aunque tú no te des cuenta y aunque tú no las quieras reconocer, siempre el Señor estará ahí, siempre contigo, porque es un pastor que cuida, que ama, que vigila, que está atento. Mientras que nosotros, que también tenemos esa gran tarea, muchas veces ni atentos, ni vigilantes, ni despiertos, ni verdaderamente con ánimo para hacer nuestra tarea mejor, sino simplemente como nos quieran decir los demás, como lo vemos que lo hacen los demás, y ahí con la tristeza y el aburrimiento con el que siempre, al clarear el nuevo día, igual muchos mantienen. Porque muchos, ni agradecidos por Dios, que al menos tenemos un día más,
para que corrijamos muchas cosas que estamos haciendo y que muchas veces no se quieren corregir. Por eso, qué hermoso cómo la palabra del Señor nos habla y nos muestra claridad frente a todos esos acontecimientos. Y ahí nos describe qué hizo Jesucristo. En muchas veces transmitía su mensaje de qué, del perdón, de la salvación, a través de una comida, a través de una bebida que se viven en una acción festiva. Por eso muchos le decían a Jesucristo, ¿cómo? Ese es un comelón, ese es un bebedor ahí de publicanos y pecadores. Pero a través de esa fiesta, el Señor sabía qué era lo que verdaderamente necesitaban aquellos que andan con hambre, andan con sed, ¿de qué? De justicia, de amor, de cariño, de comprensión, de fraternidad. Y eso es lo que necesitamos hoy nosotros, los seres de este mundo. Pero si nosotros somos los primeros que no lo entendemos, ¿cómo lo vamos a poder celebrar? ¿Cómo lo vamos a poder vivir? Por eso también nos muestra el Señor en las bodas de Caná cómo convirtió el agua en vino generoso, en vino de la alegría, para que nosotros lo celebremos, comamos, bebamos de esas mismas acciones del Señor y asimismo podamos nosotros darle consuelo, darle alegría, darle esperanza a aquellos que tal vez no la tienen. Más que darles de comer, más que darles de beber, deles lo que verdaderamente el Señor ya te dio: paz, alegría en su corazón. Perdona tus pecados para que puedas perdonar, para que puedas ver a los otros con ojos de misericordia, de bondad y no de arrogancia y no de ahí tiranos y de pecadores haciéndonos ver que nosotros no somos tan pecadores como los demás, cuando por dentro nos rebosa el pecado de la envidia, del egoísmo, de la prepotencia, del orgullo. Somos pecadores siempre, pero muchos no quieren reconocerlo y por eso dicen, pero yo de qué me tengo que arrepentir, pero yo de qué tengo que pedir perdón, pero yo de qué tengo que hacer cosas si al fin de cuentas igual yo no estoy haciendo nada malo. Cuando sabemos lo que estamos haciendo y cómo nos estamos relacionando y viviendo en comunión especialmente con los demás. Por eso hoy el Señor nos describe cómo a través de la multiplicación de los panes y de los peces, igual dio de comer a mucha gente. Así como lo hace cada vez que venimos, especialmente a la Eucaristía. Quiso anunciar el reino de Dios y lo describió de una manera maravillosa, a través de un banquete, a través de una comida, a través de sentirnos que hacemos parte de una gran familia y es la familia de Dios. Por eso nos lo recuerda del día que fuimos nosotros bautizados. ¿Quieres ser parte de la familia de Dios? Sí, pero no para vivir como tú quieras, sino para que vivas con alegría, con gozo, para que celebres, para que compartas, para que transmitas lo que recibes. Eso es sacramento. Eso es presencia de Dios. Tú lo estás viviendo, lo estás compartiendo, ¿de qué manera lo vives? Por eso el Señor nos transmite esa alegría y dice Jesús, esto se ofrece cuando hay fiesta. Hagamos una fiesta porque este hijo que estaba perdido, hoy lo hemos recuperado. Qué rico que todos viniéramos a la fiesta, porque cuántos andan perdidos. Y hoy el Señor los atrae y hoy el Señor los reúne para que todos nos alegremos por el hermano que está ahí a nuestro lado, por la persona que vino con nosotros, por el que necesita escuchar las palabras del Señor a través del testimonio que nosotros demos. Eso no lo entendemos porque si no venimos a celebrar, pues ¿qué vamos a compartir? Si no entendemos lo que recibimos, ¿cómo podemos ayudarle al que lo necesita? Por eso, qué interesante cómo el Señor nos dice, esto es una fiesta, no es una tristeza, como así muchas veces se ve.
No venimos a la fiesta del Señor, no venimos al encuentro del Señor, sino venimos a saber qué nos van a dar allí, a ver cuánto esto se va a demorar, a ver qué va a pasar, si el Señor me va a cumplir, si el Señor hace milagros, si el Señor igual a través de estas plegarias que les ofrezco, como una simple ritual, ahí se cumplen ciertos ritos que supuestamente yo realizo, pero no cumplo los preceptos y mandatos del Señor que alegran la vida, que nos hacen libres, no esclavos de nuestras propias dificultades, sino verdaderamente capaces de entender por quién hemos sido liberados y a quién tenemos que liberar y a quién tenemos que poner siempre en el camino verdaderamente del Señor. Ojalá el Señor nos ilumine para que nosotros esto lo entendamos. La alegría que nos da el Adviento hacia la Navidad es una acción por la esperanza que viene ofrecida desde nuestra misma vida concreta, desde nuestra misma historia. Dios ha hecho de nuestra vida gozo, alegría, para que así mismo la vivamos, no cuando nosotros la queremos, sino que la vivamos siempre, porque siempre vamos a estar en el camino y en la esperanza de compartir esa alegría por la cual el Señor nos ha dado y nos ha compartido, vivirla y disfrutarla con los seres que amamos y con los seres que están siempre a nuestro lado, hasta el día en que ya el Señor los llama, pero seguimos con la esperanza y seguimos con el camino de que todos igual necesitamos de la experiencia del Señor para seguir viviendo y compartiendo ese gozo y esa alegría que no tiene límites. Que ojalá el Señor nos ilumine para que nosotros en este tiempo del Adviento, que no es para perfectos, sino es para nosotros pecadores débiles, así como el Señor acude ante el pecador que se arrepiente para darle su salvación, así también, nos decía las lecturas, se compadeció. Siempre está igual en el camino de aquel que sufre, de aquel que se siente triste, de aquel que vive igual desesperado, angustiado, para que lo acojas, para que lo motives, para que le prepares el camino del Señor y pueda encontrar en él verdaderamente consuelo y respuestas a todas sus inquietudes y a cada una de sus debilidades. Por eso dice el Señor claramente en el Evangelio de Lucas, igual no necesitan médicos los sanos, sino los que están enfermos. ¿Y quiénes son los enfermos? Nosotros, que vivimos enfermos de muchas cosas. Vivimos tullidos, vivimos ciegos, vivimos cojos, vivimos igual con lepra, vivimos llenos de tantas cosas, igual que el mundo y los demás seres, igual nos han pegado. Pero no queremos acudir al que verdaderamente nos puede limpiar, nos puede hacer caminar, nos puede hacer ver, nos puede hacer sentir lo que verdaderamente nosotros necesitamos y vivimos a través de su experiencia. Y también el Adviento nos invita a la esperanza ante todos nosotros mismos. Aquí está nuestro Dios, a quien esperamos que nos salvará. Ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos. ¿Será que sí esperamos al Señor? ¿Será que sí estamos alegres de venir al encuentro del Señor? ¿O simplemente estamos esperando que se termine el año? ¿Estamos esperando los regalos? ¿Estamos esperando la fiesta ahorita de diciembre? A ver qué disfrutamos, qué compartimos y ya esperemos a ver qué nos depara el próximo año en medio de todas estas cosas que se están presentando. ¿Y mi vida dónde está? ¿Y mi alegría dónde está? ¿Y mi compañía dónde está? Por eso no se ha cumplido todavía las acciones del Señor, porque la fiesta que el Señor quiere que nosotros empecemos a celebrar y a vivir a través de la Eucaristía no se ve por ninguna parte. ¿A cuántos verdaderamente, nos dice el Señor a través de sus palabras, contribuimos a que otros se sientan invitados a la fiesta de la esperanza? ¿A cuántos invitamos con alegría nosotros católicos creyentes?
cuando muchas veces ni nos acordamos de venir a dar gracias, pues qué gracias vamos a darle igual a los demás. ¿Cómo los vamos a invitar a los demás? Multiplicamos muchos dones o pocos que tenemos frente a los demás, a quienes se los compartimos. Mire cómo Jesucristo no necesitó muchas cosas, sino con el ejemplo y el testimonio de sus vidas hizo que muchos alabaran y glorificaran ¿a quién? A Dios. Verdaderamente, este es Hijo de Dios. Alabemos y glorifiquemos al Señor. ¿Cuántas bendiciones tenemos del Señor? ¿Y cuántas cosas podemos hacer en beneficio de los demás? Pero muchos solamente se contentan con decir, pues como yo no tengo dinero, ¿cuánto quisiera darle a los pobres? ¿Cuánto quisiera ayudar a mi familia? ¿Cuánto quisiera hacer por los demás? ¿Y por qué no lo haces? Si los demás no necesitan lo que tú tienes, necesitan lo que tú demuestres y lo que tú les compartas con el testimonio y el ejemplo de tus vidas. No hay que invertir mucho. ¿Y cuánto podríamos ganar para Dios y para la salvación de nuestras vidas y la vida de los demás? Que ojalá el Señor nos ilumine para que nosotros aprendamos a ser capaces de glorificar al Señor, mostrando los signos que el Señor ya nos enseñó y que sabe que muchos los necesitan, muchos los claman. Misericordia necesitamos y no sacrificios. Palabras tenemos en cantidades, pero compromisos y ejemplos muy pocos. Que ojalá nosotros celebremos la fiesta del Señor con ganas, con alegría y con el gozo de sentir que el Señor nos salva, que el Señor nos nutre, que el Señor nos da la capacidad que necesitamos para poder enfrentar ciertas situaciones y dificultades que se nos van a presentar todos los días, pero que tenemos no nuestra esperanza puesta en las cosas del mundo, sino en las cosas del reino que nos espera para que lo disfrutemos y lo vivamos dentro de la experiencia de la cual todos estamos siempre caminando. Que Dios los ilumine y los acompañe, que traiga muchas bendiciones al corazón y a la vida de cada uno de ustedes, para que cada vez que venimos a esta fiesta, sepamos con quién nos venimos a encontrar y a quién es a quien vamos a recibir. Porque de qué nos sirve estar ahí presentes si nuestra mente y nuestro ser están ausentes. Por eso muchas veces no nos nutre el Señor, porque nosotros no nos dejamos nutrir, no nos dejamos llenar de Él para poder ir a hacer obras maravillosas que ya el Señor hizo y que necesita que nosotros las cumplamos. Que Dios los ilumine y que el Espíritu Santo descienda y permanezca con ustedes. Amén. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que ahora recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros bebida y fuente de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea siempre una ofrenda agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda la Santa Iglesia. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse, siempre con la alegría, con el gozo que tú siempre nos das, para que se cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros para nuestra salvación y la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor, Dios nuestro, que al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó un plan trazado desde antiguo, igual en la redención, para que nos abriera el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelado así en la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos juntos alcanzar. Por eso con los coros celestiales de ángeles y santos nos unimos para proclamar siempre el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, porque eres tú la fuente de toda la santidad. Y por eso te pedimos, Señor, que santifique estos dones que hemos separado para ti, de manera que ahora nos los conviertas en el cuerpo, en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor Dios nuestro, por quien celebramos dignamente estos sagrados misterios, ya que Él, antes de entregar su vida por nosotros, se reunió así con ellos en torno a la mesa, y allí tomó el pan en sus santas y gloriosas manos, te dio las gracias, lo partió y se lo dio a ellos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que ha sido entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y gloriosas manos, dándote nuevamente las gracias, te bendijo y se lo pasó a ellos reunidos así diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se ha derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar juntos este memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, hoy te ofrecemos en esta acción de gracias este sacrificio vivo y santo. Te damos gracias porque nos haces dignos de participar dignamente en tu presencia. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Dios congregue siempre en la unidad a cuantos vamos a participar dignamente del cuerpo y de la sangre de tu Hijo. Y acuérdate también, Señor, de tu Iglesia que peregrina en la tierra, para que siempre en comunión con tus fieles servidores, con el Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Obispo Mairon, los demás obispos, sacerdotes, diáconos y todo el pueblo redimido por ti, atiende, Señor, siempre los deseos y súplicas de esta familia que congregas en torno a tu presencia. Te pedimos especialmente por quienes ya descansaron en la paz de Cristo y vivieron siempre con la esperanza de la resurrección, de Rubén, de Alicia, de David,
Jovina, Francisco, Nicolás, Rafaela, Genaro, Marta, todas las almas del purgatorio, todos los demás fieles difuntos cuya fe tú bien conoces, admíteles a contemplar la luz eterna de tu rostro. Ten misericordia de todos aquellos hermanos nuestros que sufren, que se encuentran tristes, que viven dispersos y alejados por el mundo. Te pedimos también por las intenciones de José y de todos nuestros demás hermanos y de todos los que se unen a nuestra plegaria, para que un día celebremos esta gran fiesta en comunión contigo y con todos tus santos y elegidos, la siempre y gloriosa Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, los santos, San Bernardo, la Sagrada Familia, y en comunión con todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir esa vida eterna y cantar todos juntos tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo fielmente sus recomendaciones y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, de vivir una vida cómoda, de vivir siempre diciendo, pero no haciendo nada, de sentirnos siempre partícipes, pero no estamos colaborando y sirviéndote de la misma manera como tú lo has hecho. Que seas tú, Señor, quien nos permita por tu infinita misericordia vivir siempre protegidos de tanta maldad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Mi Señor Jesucristo, que así como le dijiste a los apóstoles, a nosotros también reunidos hoy, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino mira la fe, la comunión de tu iglesia, para que siempre y conforme a tu palabra nos conceda la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, aquí está Jesucristo, Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes, invitados hoy a la Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro. Amén. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde y nos transforme para la vida eterna. Amén. Amén.
Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guardan mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Imploramos, Señor, tu infinita misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen, nos purifiquen siempre de nuestros pecados para celebrar las fiestas venideras y la alegría cuando lleguemos al gozo celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, recordarles que esta tarde tendremos confesiones a las 4 de la tarde en el gimnasio. Para quienes quieran igual acercarse al sacramento de la reconciliación, vivir siempre en ese camino y en esa espera de vivir siempre preparados y atentos para que cuando llegue el Señor nos encuentre con un corazón puro y sincero y siempre dispuestos a vivir la experiencia y la alegría de su salvación. Que el Señor ahora con su bendición nos acompañe y nos permita continuar este camino y esta experiencia que estamos viviendo en este tiempo del Adviento. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso y Eterno, derrama tu gracia y tu bendición siempre sobre el corazón y la vida de cada uno de tus hijos, para que seamos dignos de alcanzar contigo los méritos infinitos de tu gloria, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre y les bendiga. Amén. Amén. Con el amparo y el auxilio de la Santísima Virgen María, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Buen día para todos y un resto de semana lleno de bendiciones. Gracias, Padre.